Un libro. Bueno, voy a comentar brevemente para entrar a la conversación con la ministra de la Mujer, que está al teléfono, lo que tengo en manos, que es este libro. Solamente hay 10 por ahora impresos. No te mueras por mí, se llama el libro. Y es un mensaje poderoso. ¿Por qué? Porque en la primera parte del libro recoge las cartas, los mensajes, los testimonios que son reales. De hombres que maltrataron a sus parejas, de hombres que se atrevieron primero a humillarlas, por supuesto, porque todo empieza así, a maltratarlas psicológicamente, fueron sucesivamente perdonados hasta que empezaron los golpes y el maltrato físico. Hombres que se muestran arrepentidos en cartas como: mi amor, te pido disculpas desde el fondo de mi corazón, lo que pasó ayer no fue mi intención, tú sabes que yo te amo, aunque no me haya equivocado, no va a pasar nunca más. Por ahí otro dice: yo sé que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, yo lo hice y no se va a volver a repetir. Se suceden unas a otras cartas reales. Esto no es literatura, esto no es ficción, estas son cartas reales escritas por maltratadores, por hombres que creen que las mujeres son de su propiedad y de las cuales pueden disponer, ¿no es cierto? Y con estas cartas convencen a sus víctimas, convencen a estas mujeres que sufren a su lado, pero las convencen y ellas creen que van a cambiar y los reciben. Pero cuando uno da la vuelta al libro, se encuentra con otra portada, una negra, una funesta, que recoge el cierre de estas historias. En algunos casos son cierres dramáticos, como por ejemplo el caso de una mujer que terminó muerta. Hoy está enterrada, dice Raquel. En algunos casos se han cambiado los nombres, dice Raquel. 5 semanas después de leer esa carta, Raquel recibió la última golpiza de su vida. Hoy está enterrada en el cementerio de Villa María del Triunfo. Yo quiero agradecer a la agencia Circus que me ha permitido tener en mis manos uno de los 10 libros que han podido imprimir, porque es un trabajo que hacen pro bono, ad honorem, no cobran nada, todo lo invierten de su bolsillo para comentarlo, hacerlo público y impulsar que esto llegue a las manos adecuadas. Y por eso es que hemos buscado a la ministra de la Mujer para comentar esta problemática que, lejos de disminuir, aumenta alarmantemente y preocupantemente. Señora ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, señora Marcela Huaita. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Yo también quiero sumarme a la felicitación por este libro, que efectivamente muestra el lado más oscuro de las relaciones de pareja, esta situación de violencia en donde las mujeres y los hombres se enganchan en relaciones que son negativas y que muchas veces terminan en muerte. Efectivamente, relaciones tóxicas en las que se enganchan en este círculo vicioso de te pego, te pido perdón y yo te recibo de vuelta, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje tenemos que llevarle a estas mujeres que de repente en el fondo dicen tendría que acabar con esto? En el fondo de su corazón saben que eso se va a volver a repetir. ¿A quién acudir? ¿A qué hacer? ¿Cómo empoderarlas para que sepan que hay un lugar a donde acudir, donde van a ser recibidas y van a ser empoderadas para salir adelante sin estos sujetos a su lado? Sí, el mensaje principal para las mujeres que podrían estarse identificando con esta situación es que busquen ayuda. Solas no van a poder salir de este ciclo de violencia porque hay algo en ellas que está enganchando con ese sujeto que las envuelve en su arrepentimiento, en esas palabras hermosas después de una situación de violencia. Eso está investigado, que muchas veces esas situaciones que terminan en feminicidio provienen de hombres y mujeres que en su niñez también han sido víctimas de violencia o han sido testigos de violencia. Nosotros tenemos un análisis de feminicidios en donde la mayoría de mujeres, escapando de una familia con violencia, se enganchan muy temprano en relaciones, asumen responsabilidades familiares y finalmente esa relación también es violenta y terminan siendo asesinadas en manos de sus parejas. Por eso es muy importante que busquen ayuda. Desde el Ministerio, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual tiene expertos que pueden ayudar a las mujeres y a los hombres a frenar este ciclo de violencia, porque necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda no solamente de nuestros familiares, que es importante, sino ayuda profesional, de psicólogos, de abogados, que nos permitan poner un límite para no continuar este tipo de relaciones.
¿Hay algún teléfono, alguna dirección electrónica que nosotros podamos hacer pública cada cierto tiempo para que sepan a quién acudir y obtener esta ayuda? Estamos hablando de que la violencia no es familiar, la violencia de género no solamente es en los sectores menos favorecidos, ocurre en todos los sectores, pero los menos favorecidos son los que menos acceso tienen a servicios especializados, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde el ministerio juega un rol importantísimo. Nosotros tenemos en primer lugar una línea telefónica, en la línea 100, que se marca el número 100 desde cualquier teléfono celular o directo, y hay profesionales que atienden las 24 horas del día, los 7 días a la semana. También tenemos el chat 100, de igual manera, se ponen en contacto con profesionales del otro lado que les pueden orientar. Centros de emergencia mujer que están en casi todas las provincias del país, acá en la sede del ministerio, nosotros atendemos todos los días hasta las 11 de la noche, incluyendo domingos y feriados, tenemos un personal que trabaja permanentemente y hacemos un trabajo de promoción a través de nuestro personal que va con charlas educativas, con charlas para la prevención. Esto es muy importante porque un elemento clave es cuando se inician las relaciones de enamoramiento, poder detectar los indicadores que nos van a decir que ya hay una situación o de celos enfermizos o de control, y por eso parte de nuestro trabajo está dirigido a las y los adolescentes para que reconozcan estos indicadores y podamos hacer un quiebre generacional y no seguir enganchando en estas relaciones de violencia. De acuerdo, ministra, hay que empezar a trabajar efectivamente en el autoestima y en el empoderamiento de las niñas, de las adolescentes, que no admitan un maltrato, porque esto empieza además, efectivamente, como usted acaba de mencionar, ¿no? Te celo porque te quiero, porque te cuido, y ya esos celos enfermizos, por ejemplo, es una de las señales que las chicas tienen que aprender a leer, una señal de un hombre controlador que más adelante va a exigir y demandar otras cosas de ella y que si se resiste va a reaccionar de una manera distinta a la carta de amor y al te celo porque me preocupo y te quiero, ¿no? Sí, y para las mayores que ya tienen incluso responsabilidades familiares hay que trabajar por la cuestión de autonomía económica, porque muchas veces el ciclo de violencia se ve reforzado porque ya tienen hijos y no tienen ingresos suficientes para independizarse. Entonces, el tema de los ingresos propios y tener una cierta autonomía que le permita tomar decisiones a las mujeres también lo estamos reforzando para poder colaborar, porque son muchísimos factores. Estos son algunos de ellos que necesitamos trabajar con las mujeres. Y por favor, llámenos, acérquense. Esto no es un tema de ser culpables, es un tema que tenemos que trabajar y para eso el Ministerio de la Mujer tiene un programa que reconoce estos índices, estos indicadores y ayuda a superar este tipo de problemas. Ministra, le agradezco mucho. Sé que tenía una reunión urgente, pero que he hecho una pausa para atendernos. Muchísimas gracias. De verdad que enhorabuena que ya le van a hacer llegar un libro. Me han pedido tener el contacto. Ya tengo el contacto directo con la persona para hacerle llegar el libro, que usted lo pueda tener en las manos y ver si es que se puede replicar. Se puede reproducir porque solamente hay 10 libros impresos, porque este es un tema, ministra, de esta agencia de publicidad que quería hacer un trabajo ad honorem, pero movilizar y tomar conciencia sobre este tema a nivel público. Entonces yo le voy a hacer llegar el libro, ministra, para que lo puedan tener en sus manos, revisarlo y poder replicarlo si es posible, ver la forma de que llegan muchas más mujeres. Muchísimas gracias. Vamos a encontrar una forma de difundirlo y agradezco también y felicito esta iniciativa de Circus Grey. Muchísimas gracias. Y de mujer. Gracias. Okay. Buenas tardes. Bueno, y en breve vamos a hablar con quien es vocera de este libro, que es Lady Guillén, que ella en carne propia casi muere a manos de su pareja, que la agredió al punto de morderla, tasajearle la cara, la dejó hecho un guiñapo humano. Y ella da la cara porque en muchos de los casos que se narran en este libro son mujeres que ahora están en centros, en albergues, quieren mantener su identidad protegida porque le tienen miedo a sus agresores que están sueltos y que las están buscando pues porque quieren su revancha, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar más sobre ese tema con Lady Guillén y con los representantes de la agencia que han hecho posible este libro y este enfoque novedoso de no te mueras por mí. No. No vale la pena, no te mueras por mí.
Vamos a cambiar de tema ahora. El Ministerio Público abrió una investigación.